la oración más poderosa para proteger a tus nietos. Corona de los ancianos son los nietos, y el orgullo de los hijos, los padres. Proverbios 17:6. Señor, en esta oración elevo mi corazón para agradecerte por la maravillosa bendición de mis queridos nietos. Sabes muy bien que cada uno de ellos es un tesoro preciado que ilumina mis días con sus risas, su inocencia y su amor incondicional. Por eso te pido que por favor pon tus amorosos ojos sobre ellos y envuelve sus vidas con tu divina protección. Que tus ángeles guardianes los rodeen en todo momento, resguardándolos de los peligros de este mundo. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas, por concederme la oportunidad de ser un buen abuelo o abuela. Me siento profundamente agradecido por los momentos compartidos, por las risas compartidas, por cada abrazo cálido y por el vínculo especial que hemos creado. Que tu luz divina ilumine siempre sus caminos para que sean de prosperidad. Dale sabiduría para tomar decisiones acertadas y coraje para enfrentar los desafíos que puedan presentarse. Concédele salud, fortaleza y amor para que crezcan felices y seguros. Que cada día de sus vidas estén colmadas de alegría, cariño y gratitud. Que siempre sepan que cuentan con el apoyo incondicional y el amor de la familia. Por eso también quiero elevar mi corazón para bendecir a los padres de mis queridos nietos. Te doy las gracias por haberlos confiado con la maravillosa tarea de ser padres, guiándolos y protegiéndolos en esta hermosa y desafiante labor. Bendice a mis hijos e hijas, quienes ahora son madres y padres, con sabiduría, paciencia para criar y educar a sus hijos. Llena sus corazones de amor incondicional para que siempre puedan ser fuente de cariño y comprensión en el hogar. Concédeles fuerza y perseverancia en los momentos difíciles para superar los retos que la vida pueda presentarles. Ayúdalos a encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y obligaciones para ser ejemplo para sus hijos, mostrándoles el camino hacia la bondad y la honestidad. Dales discernimiento para tomar decisiones acertadas y la humildad necesaria para reconocer cuando necesiten ayuda y saber pedirlo. Que su hogar sea un refugio de paz y armonía, donde reine la comunicación y el respeto. Que todos se sientan apreciados, valorados, queridos, importantes. Que puedan compartir momentos especiales y crear recuerdos que fortalezcan los lazos familiares. Bendice su salud, su trabajo y sus proyectos, para que nunca falte el pan de cada día y para que encuentren satisfacción y bienestar en cada área de sus vidas. Gracias, Señor, por los hermosos nietos que me has regalado. Son lo más lindo que tengo en esta vida. Por eso en este día los coloco en tus manos para que los cuides de todo peligro, que gocen de buena salud y que el mal no pueda acercarse a sus vidas. Concédele a mis queridos nietos salud de cuerpo y mente, que crezcan fuertes y llenos de vitalidad. Inspira sus mentes con sabiduría y conocimiento para que puedan enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Que siempre encuentren amistades sinceras y compañeros de viaje que los apoyen en sus sueños y proyectos. Ábreles puertas de nuevas y mejores oportunidades.
y ayúdalos a desarrollar sus talentos y habilidades para que puedan contribuir positivamente a la sociedad. Que nunca les falte tu guía y protección en los momentos difíciles, y que siempre sientan tu presencia cercana en los momentos de alegría y felicidad. Gracias, Dios amado, por escuchar esta plegaria que te hago por mis nietos y por bendecirlos abundantemente. Confío en que, con tu gracia, serán guiados amorosamente por tu bendecido camino, fuertes, inteligentes y con mucha prosperidad. A continuación, si deseas pedir algo en especial por tus nietos, hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos a Dios por nuestros hermosos nietos. Amado Dios, al finalizar esta oración, quiero agradecerte de todo corazón por todas las bendiciones que me has otorgado al permitirme ser abuelo o abuela de tantos nietos maravillosos, que cada uno de ellos es un regalo inestimable en mi vida, y por eso te doy las gracias. Gracias por la alegría que traen a mi existencia, por la ilusión que encienden en mi corazón y por la oportunidad de ver crecer a una nueva generación llena de esperanza y promesas. Te pido, Señor, que sigas guiándolos y protegiéndolos a lo largo de sus caminos. Que cada día sea una nueva oportunidad para que aprendan, crezcan y descubran la belleza de la vida que tú nos has regalado. Permite que el amor y el cariño que tengo por mis nietos siempre estén presentes en sus corazones, incluso en los momentos en los que la distancia física nos separe, que sepan que siempre estaré aquí para apoyarlos, escucharlos y amarlos incondicionalmente. Que sean sanos, fuertes, honestos, sinceros y prósperos, Señor. Protégelos de cualquier tipo de enfermedad, que estén inmunizados de cualquier epidemia. Dale la necesidad de estar cerca de ti, que te busquen con su corazón, con su mente, porque ellos te aman. Que siempre estén protegidos y rodeados de tu amor infinito. Guíalos por senderos de bondad, compasión y generosidad, para que puedan convertirse en personas íntegras y amorosas. Por favor, nunca los dejes caer en la tentación, en la egolatría, no permitas que descarrilen. Aléjalos del peligro, de los vicios, de la envidia, de la avaricia, de la maldad, la rabia o el miedo. Con mucha gratitud, me despido, confiando en que tus bendiciones seguirán acompañándonos a todos nosotros. Gracias, Dios bondadoso, por haberme dado la dicha de ser abuelo o abuela y por regalarme tanto amor a través de mis nietos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que tengas un bendecido día. Que tus nietos crezcan fuertes, con mucha sabiduría y siempre acompañados por Dios. Y si esta oración te ha traído alegría, por favor, dale una manito arriba y compártelo con todos los abuelos y abuelas que conoces. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa, conectarte con Dios cada día, orar por Él, por tu familia y por todos tus seres queridos. Sin más, me despido, que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden.